No sé si hay alguna cosa, Max Pradera, que te ha llamado la atención de lo que estaba contando la ministra de Educación, pero un poco lo que estábamos ya avanzando antes de empezar la conexión. Sí, pero lo que ha venido era un quiero pero no quiero, es decir, quiero imponer a las comunidades autónomas nuestro plan de aprobado general, pero al mismo tiempo reconocemos que esto es un Estado autonómico y que cada una de las autonomías tiene su poder de decisión. En general, la intervención de CELA resuma de ese espíritu de la izquierda, que también la derecha peca por el exceso contrario, ¿no? De que, digamos, los exámenes, y no te digo ya los suspensos, traumatizan al niño, ¿no? Luego no ha habido ningún distingo entre lo que es los alumnos de infantil y de primaria, que evidentemente, por la edad en la que están, necesitan mucho más del profesor y, por lo tanto, son más profesor dependientes, maestro dependientes, y los más creciditos, sobre todo los chicos de instituto, que básicamente sacar el curso consiste en leer libros, independientemente de lo que pueda escuchar el profesor, de lo que puedan aprender del profesor, ¿no? Entonces, me parece que lo ha querido decir todo y nada. Yo me he quedado... Ha sido el típico discurso vacío de la GOS caviar, ¿no? Y al mismo tiempo la derecha se pasa por el otro lado, ¿no? La derecha siempre es la letra con sangre entra, el sacrificio como valor supremo de la educación. Y por eso nunca, Elena, hemos tenido en España una ley de educación que durase más allá de una legislatura. Decía que las consejerías recibirán mañana el texto y que esperaba que ninguna consejería se quedara atrás. Sí. Déjame que también... Dime. No, que lo cual entronca un poco con el espíritu con el war speak de Sánchez, ¿no? Es decir, que espero que ninguna... se enfrente al gobierno porque si no será considerada como autonomía traidora, ¿no? Dentro de todo el mensaje este de que estamos en una guerra, el disentir o el espíritu crítico equivale al derrotismo o directamente a la traición. No me gusta nada, como se dice aquí por Castilla, la color de la orina del enfermo. No me gusta CELA y en general no me gusta la actitud hacia la educación de la GOS caviar. Por cierto, Max, ayer nos llamaba la atención la imagen de Mariano Rajoy haciendo ejercicio, ese paso ligero que tanto le caracteriza alrededor de su urbanización. Son estas imágenes que estamos viendo ahora mismo y que, por lo que parece, estas imágenes en exclusiva de La Sexta, que han conseguido a través también de la complicidad de los vecinos que habitualmente a las 8 de la mañana le ven hacer este paseillo, ese paseillo al lado de su casa y de esa urbanización, yendo y viniendo continuamente. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te parece que todo un expresidente del gobierno español, en este momento de confinamiento y los días anteriores de confinamiento absoluto, total, el expresidente pues vaya dando paseos? Pues coherente, es un hombre coherente, Rajoy. Siempre, toda su vida, ha sido un defensor de los privilegios. Y ahora pues está ejerciendo su derecho al privilegio. ¿Qué me va a parecer, Elena? Pues escandaloso. Espero que sea verdad lo que ha dicho el ministro del Interior y que se investigue hasta el final y realmente si no tiene ninguna razón médica o alguna razón extraordinaria para hacer lo que le sale de los cataplines, pues que sea multado y sancionado y que no se vuelva a repetir. Independientemente de eso, también quiero criticar esta nueva policía que se está creando en España, que es la policía de balcón, ¿no? Que ya realmente te vigilan si el perro es verdadero o falso, si la bolsa de la compra viene llena o vacía, si viene llena, si hay alimentos esenciales o son caprichos. Cuidado con eso también. Por cierto, que también queríamos que nos comentaras esta fotografía que vamos a anem a ensenyar, es la de un coche de una ginecóloga de Barcelona, rata contagiosa. Como decíamos, el coche de una médico que cuando ha ido a subirse para ir al hospital a trabajar se ha encontrado esta frase escrita en su vehículo en el parking de su comunidad de vecinos. Vaya, una mala mezcla de miedo y de ignorancia, de odio, de un poco de todo, ¿no? Sí, surge siempre que hay una enfermedad nueva. Ocurría, por ejemplo, mucho con el SIDA, ¿no? En tiempos. La película Filadelfia, por ejemplo, con Tom Hanks, reflejaba este miedo a la enfermedad, esta especie de creencias. En el fondo, todavía seguimos sin saber muchas cosas del virus. Si quieres, ahora te hablo de mi héroe de la pandemia,
que es un italiano que vive en Padova, ¿no? Pero lo que yo encuentro, o sea, no me parece casual que el coche sea de una ginecóloga, porque igual que en Filadelfia se mezclaba la desconfianza hacia la enfermedad, pero también el recelo hacia la homosexualidad del personaje de Tom Hanks, aquí el hecho de que sea ginecóloga y que probablemente, como están la mayoría de los ginecólogos en España, esté a favor del aborto, ¿sabes?, a favor de la píldora del día después y de las medidas que favorecen la libertad de la mujer y que, bueno, son las preconizadas también por la OMS, debe haber también un fundamentalismo, digamos, de tipo ideológico que lleva a condenar a esta mujer, no solamente como posible foco de infección, sino como posible foco de ideología contagiosa. Pues lo vamos a dejar aquí. Max Pradera, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Hoy lo hemos tenido que hacer un poco más corto porque teníamos que saber qué nos contaba la ministra de Educación en relación con cómo acababa este curso escolar. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. A seguir en casa. Y a seguir. A vosotros. La semana que viene os hablaré de Andrea Crisanti. Ya verás qué genio. Perfecto. Lo esperamos. Gracias, Max.